Bueno, episodio 2, episodio Cosmic UHC. Y esperamos de que la cosa mejore. Ah, que no se va. Que no se ha ido. Qué buen cliffhanger, ¿no? Por decepcionarlos. No, no es para tanto. Bueno, sí me decepcionaste, pero tranquilo. A ver, sí, pico un bloque aquí, a B4. Fujitsu. Así que vigilen detrás tuyo. Ok, estoy de acuerdo. Mira, aquí vengo una mano. Aquí no había nada. Ah, yo pensé que sí había. Tengo que buscar la manera de salir de este lugar, No. Muy bien, ya veo por qué hay tantas arañas. Escucho tantas arañas porque hay un spawn encima mío. Me ilusionaría saber que tengo una mesa abajo. Una mesa abajo, sí. Algo que no hice arriba fue conseguir manzanas también. Perfecto. Okay, ¿qué tenemos acá? Oro, pero puede haber episodio 8 con el campeonato, es posible. ¿Tengo razón o no?
¿Puedo morir rápido, porfa? No quiero ser el primero a morir, ok. Tú tranquilo, yo voy a ser esa persona. Picando, picando, picando. Uf, uf, casi, 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 casi. Okay. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. No sé dónde se fue esa araña. ¡Uy! ¡Uf! Man. O sea, vi mis ojos pasar por al frente mío. Mis ojos. No, no, no tuvo sentido lo que dije, lo sé. Manito. Fue peligroso, eh. Uy. Un pico nuevo. LOL. Pues esto sí que es un progreso, ¿eh? No, broma, sé que se murió Pollitsu. Pobrecito. Pobrecito. ¿Qué se le puede hacer? Pues quería morir y nada. Estuvo muy cerca de irse. O sea, no, fuiste el primero, amigo. Lo siento. Sube tu perspectiva. GG. Sé que sí soy un poco, como se dice, intenso con esas cosas. Man, yo no sé lo que voy a hacer, sinceramente. Este mine está prohibido. Hola Andrew, compañero. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, internet, por lo que veo, no internet rápido, pero esto. Sí, bueno, temporal, porque. O sea, ahora mismo puedo tener buen internet, pero 100% de las ocasiones no. Fino, ¿no? Estoy jugando noches Bueno, aquí, amigo. un HC, Sí. pero no estás en ningún grupo de ellos ni nada, ¿no? Bueno, estaba, pero cuando me invitaste, me fui. Bueno, no sé, sabes, perdón por interrumpir, si quieres por el tema de Terry, No, ¿cómo es jugamos? solitario.
Ah, coño. Tú pierdes ahí un momentico. Tranquilo, amigo. Mira. No, que mira, te quería decir que tengo un amigo del colegio que juega Overwatch. El bicho es ¿En muy serio? panita y es una gente. Sí, que llevamos queriendo jugar desde hace como 3 semanas. Hace como 3 semanas. Deberemos jugar, ¿sabes? ¿Sabes? Si luego te quieres llegar para jugar. Ah, sí, claro, cuando termine. Ya te digo, el bicho puede jugar competitivo hasta 35. Pues me gustaría hacer un Overwatch Highlights 4. No, por favor, no. No, 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 ya no más. Voy a jugar un combate a muerte misterioso. Para ir, no sé, mano. Ayer me saqué una con Reaper en combate en captura de bandera, marico. Sentí la desesperación viva. Me maté a dos con la ulti. Digo, a una Mei se escondió. De repente me congela. Ando sin vida. Digo, uff, le metí dos headshots bello y lo logré matar. Y luego yo le digo a Marco: Marco, Marco, ayúdame. Y he dicho, oh, ¡pum! Me mató. Típico. Es Marco, ¿qué te esperas? No, mentira. Competitiva con Marco, tú sabes las típicas que tú vas burda de bien, ¿no? Que de una llegas al punto. Bueno, y normalmente en ese es donde el equipo enemigo llega al punto. Rápido se va uno a tu equipo, ¿no? Y se cancela la competitiva. Normal, que se O en un va carajo se posición. picó con, se fue y cancelaron la competitiva. Sí, me ha pasado que empezamos súper bien y luego la cancelan porque Qué alguien se asco la gente enoja. tóxica, ¿no? Sí, van, qué asco. Me va a matar. Tú no lo has hecho para nada, ¿no? Para nada, para nada. ¿Qué cosa? ¿Ser tóxico? Ah, no, salís de las partes competitivas. Eso fue porque quería hacer un parkour. Ah, ok. Ah, sí, tienes razón. Bueno, y ayer Marco andaba con parkour, yo andaba con Marco. Le dije, me cuentan, ya lo estoy terminando, ¿sabes qué hice? ¿Qué? ¿Te fuiste? Lo iba a abandonar como grupo. El bicho, Lamentable. Oye, ¿sabías que ayer vi la película de Harley Quinn? Bueno, Aves de Presa. ¿qué tal? No me esperaba nada y me impresionó, Yo quiero sinceramente. ver Bad Boys. Ah, ok. Pero, sinceramente, si tú quieres ver la película, pues te la recomiendo, Andrew, el verla esa. No, yo prefiero Bad Boys. Es para No, adultos, doy. pero no hay tantas cosas para adultos, simplemente es adultos por las groserías y la violencia, pero nada más. Pero es mejor que el Joker. Es mejor No. que Suicide Squad. Son diferentes películas. Pero ¿cómo es la trama? Pero es Que ya ha como, pasado. ¿cómo decírtelo? Como la película, como Deadpool 2, ¿sabes? El niño, hay que proteger al niño, ¿sabes? Y tienen que proteger a un niño. A una niña, en esa ocasión. ¿Por qué? Wow, bueno, castiga mucho, ¿no? Vamos, sí. Porque resulta que ella le robó a los malos un diamante. Y tipo, llamar a un montón de mercenarios, ¿sabes? Para matarla, bueno, para llevársela. Porque ella tiene el diamante, bueno, se lo comió y tiene que ir a cagarlo. Se comió el diamante, pero que tiene el poder de comer cosas. No, simplemente que lo agarró la policía mientras robaba y ya se lo tragó para que no se lo agarraran el diamante, porque le gustó mucho. Pero entonces deberían ser policías corruptos si eran de malos. No, pero eran policías buenos, o sea, digamos, ella robó. Después robó a otra persona y la policía la agarró, tipo, oye, está robando. Pero solo porque está robando, no porque sea de los malos ni No, nada de no, eso. no porque sea lo malo, solamente porque estaba robando y dijeron que van a agarrarla porque ese estaba robando.